Perdón. Mira, que estoy grabando un corto, ¿vale? Venga, hasta luego. Perdón. ¡Achigoya! Esto es para antes. ¿Estado español? Sí. En español. En español. Hola, buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Del equipo de desarrollo espiritual. Volvemos sus amigos, los japoneses espirituales. ¿Lo recordarán del año pasado? Otros vídeos, como por ejemplo, Hazte un Haiku 1. Hoy venimos a presentarle Hazte un Haiku 2. O sea, no que te hagas 2 Haiku, sino Hazte un Haiku. Un Haiku 2. El retorno del guerrero. Ay, qué haiku más bonito, ay, qué haiku más hermoso. Si me lo diera su madre, yo me pongo cariñoso. Ole, qué bien nos ha quedado. Qué bonito. Ay, qué bonito, es que cuando aparece un haiku en tu vida, te emociona. ¿Y qué es un haiku? ¿Qué es un haiku? Se preguntarán ustedes, queridos televidentes de Hazte Scout de España. Pero si ya lo explicamos el año pasado, ¿verdad? Exacto, esto ya está explicado. ¿Podrían coger los apuntes de haiku de primero de carrera, que lo dio el maestro Kitano, o ver nuestro flashback? ¿Hacemos un flashback? Hacemos un flashback. Venga. Una. Flashback. 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 Freezer Universe. ¿Y qué es un haiku? Un haiku es un poema tradicional japonés que nos va a ayudar en este caso a reflexionar sobre nuestra vivencia en el campo. Y solo tiene tres versos. Tres versos chiquititos. Tres versos, se tarda muy poquito. Un poquito de esfuerzo y conseguiremos hacer un haiku. ¿Ha entendido? Ya lo he entendido. Ha quedado todo muy clarito, ¿verdad? Porque lo explicamos muy bien el año pasado. Muy clarito, muy clarito. Lo he entendido, ¿tú lo has entendido? Yo lo he entendido. ¿Tú lo has entendido? ¿Tú lo has entendido? Yo lo he entendido. ¿Tú lo has entendido? Yo atendí antes, si supiera eso de atender, lo que está la ropa mojada todavía. Bueno, porque no está haciendo un tiempo horrible, hay calima, pero la veo humedad y no se seca la ropa. Tengo un uniforme en mojado en Tokio, claro. En Tokio. El uniforme mojado para la ceremonia. Ay, Ildefonso, ¿te ha gustado la explicación de los haikus? ¿Tú piensas participar, pequeño cachorrito de Tigretón? Claro. Sí, Ildefonso va a participar, qué lindo es. Muy bien. Todo el que quiera participar y necesite de inspiración. Ahora con todos ustedes unos briconsejos de parte del maestro Totoro Kakanagua. Totoro. 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 Vamos, corre, Totoro. Cualquier lugar deslumbra apareciendo naturaleza. Búscalo más, gritarlo más, lo que has de precisar no más. Y olvídate de la preocupación. ¡Sí, señor! Tan solo. En la calma, la más mínima brisa parece viento. Ya sabes, participa. Participa si eres un escultor pionero inteligente. Si eres un rover compañero creativo. O si eres un scout atontado, enralado, chiflado, desnatado, jubilado, descafeinado, o si simplemente tienes muchas ganas de crear con tu arte un haiku sobre los valores espirituales que nos transmite el escultismo. ¡Qué bonito! Porque recuerda que todo esto lo estamos haciendo para el día del pensamiento scout. Piensa. Recuerda, para participar solo tienes que buscar nuestro enlace en la web de Hazte. El enlace. Busca el enlace. ¿Dónde está el enlace? Y te sé muy creativo, participa con tu unidad o tú solo. Y ya recuerda que hace falta que te... ¡Anime! Hazte un haiku. Hazte un haiku. Hazte un haiku. El retorno del guerrero. Adiós. Vamos, maestro.
ay, haiku, 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 dos.